Investigaciones sugieren que a nivel mundial, la niñez y adolescencia es una de las poblaciones más vulnerables a ser violentada en sus derechos humanos, situación que no es diferente en Guatemala. La fiscal general de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, comprometida con el respeto de los derechos humanos de la niñez y adolescencia y consciente de la problemática y la vulnerabilidad en la que se encuentran, como parte de la estrategia de respuesta ante esta situación y la necesidad de establecer mecanismos para optimizar la atención integral de niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia, plantea la creación e implementación del nuevo modelo de atención integral para niñez y adolescencia MAINA Guatemala. El MAINA fue creado a instancia del Ministerio Público y cuenta con la participación integral de organizaciones que brindarán atención especializada a niñez y adolescencia víctima según sus competencias. Con la suscripción del convenio, comienza la implementación del MAINA, que iniciará funcionamiento el próximo mes de julio. El MAINA es un sistema de atención inmediata e integral con enfoque de género y pertinencia cultural de la niñez y adolescencia víctimas de delito, que garantiza la protección personal y elimina prácticas que propician la victimización secundaria. Permite la asistencia y orientación jurídica, psicológica, social y de salud a la víctima y los denunciantes. Se evita la victimización secundaria y se aumentan los mecanismos para una restitución integral del daño causado, lo que además permite reducir los niveles de impunidad. Para su efectivo funcionamiento, el MAINA se basa en tres componentes: legal, victimológico y social, los cuales se integran a partir de la coordinación y participación de las entidades siguientes que suscriben el convenio de cooperación para su implementación: Ministerio Público, Organismo Judicial, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Ministerio de Trabajo y Previsión Social, Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Bienestar Social, Municipalidad de Guatemala, Procuraduría General de la Nación, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Instituto de la Defensa Pública Penal. Con este esfuerzo conjunto interinstitucional, la niñez y adolescencia víctima de delito contará con una sede adecuada para sus necesidades y donde encontrará el apoyo de todas las instituciones que pueden proporcionarle justicia y restituir sus derechos, la cual estará ubicada en la Sexta Avenida 10-71, Avenida Simeón Cañas, Zona 2, Guatemala. En el MAINA, la niñez y adolescencia víctima contará con atención médica, psicológica, social y jurídica, con lo que se procura su recuperación física, emocional y protección personal hasta que las acciones necesarias para la persecución penal de los responsables y el esclarecimiento del hecho por el medio de las investigaciones que realice la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia con sus respectivas unidades de investigación. Con el objetivo de garantizar la continuidad de servicio, el MAINA funcionará las 24 horas del día durante todo el año, debiendo para el efecto cada institución, de conformidad con la naturaleza de sus funciones, establecer el sistema de turnos respectivo. Guatemala libre de violencia infantil a través de un nuevo modelo de atención integral de niñez y adolescencia. MAINA Guatemala. Ministerio Público.